Bienvenidos de nuevo a este nuevo tutorial del canal Zetamanía Aula, patrocinado por la Casa de las Zetas, nuestro patrocinador oficial. Y bienvenidos a la cuarta clase del curso Zetas de temporada. Estamos dentro de la Zeta de temporada, estamos viendo la Zeta de primavera. Y hemos mirado ya la baita ponderosa, hemos mirado el Hygrophorum marzuelo. Y ahora nos toca el género Morchella, las colmenillas, ¿eh? Vamos a tocar el género Morchella en genérico para que veamos cómo son sus características principales y dónde y cómo podemos encontrarlas. Así que vamos de lleno a la clase. Bienvenidos de nuevo a todos. Muchas gracias por estar aguantando todo este chaparrón que está cayendo. A ver cuando le vemos a esto la luz del túnel del final. A ver si pronto. Bueno, como hemos dicho, estamos en el curso de temporada. Setas de temporada. Estamos ahora mismo en el género de setas de primavera. Setas de primavera, y hoy le toca al género Morchella. Aquí tenemos unas preciosas colmenillas, ¿eh? Y hoy vamos a hablar de este género, del género Morchella. Bien, vamos viendo. Características principales del género Morchella. Como todo el género Morchella, su sombrero es esférico o globoso, ¿eh? Con celdilla o alveolos profundos. Estamos dentro del género Ascomicetos, que las esporas se reproducen en ascas, en forma de vainas. Entonces, dijimos que el género va a ser Ascomicetos. Es el que comúnmente encontramos en nuestros bosques, que son las setas que tienen todas forma de paraguas, con su pie y un sombrero. En el género Ascomicetos, las setas tienen otra forma, ¿eh? La mayoría tiene un pie y el sombrero deja de ser en forma de paraguas. Nos encontramos globoso, arrugado, son setas sin. En forma de copas. Bueno, hay muchas que iremos viendo a lo largo de las clases. En el género Morchella, los sombreros son esféricos o globosos, ¿eh? Y las láminas ya no tienen láminas, contiene celdillas o costillas, ¿eh? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Los colores varían mucho dentro del género Morchella. Los podemos encontrar amarillento, grisáceo, marrones, blancucinas. De distintos tipos. Los pies suelen ser cortos, suelen ser granulosos, la carne suele ser blanquecina y siempre son ejemplares que son huecos, ¿vale? Veremos también a lo largo de la clase la especie con la que la podemos confundir, ¿eh? Y los hábitats. Iremos viendo también los distintos hábitats de distintas especies. Bueno, los hábitats suelen ser siempre en fresno, álamo, olmo, en ribera del río, en claros herbosos, en zonas desbrozadas, en zonas quemadas. Ahora iremos viendo, ¿vale? La temporada, obviamente, es la primavera, que suele salir desde marzo hasta mayo. Y se suelen suele ser también poco camuflosa entre hojas, ramas. Y suelen aparecer en grupos, ¿vale? Así que vamos viendo todo poquito a poco. A ver. Aquí tenemos. Vale. Como hemos dicho, pertenece al género Ascomicetos, ¿vale? Tenemos aquí una foto. Una lámina de una colmenilla y una colmenilla cortada longitudinalmente. Como lo
cuasi boniceto, tiene su micelio abajo, tiene su pie o estípite, llamado, lo suelo llamar yo pie para que nos entendamos todo bien. La parte de arriba de lo que sería el sombrero sería el píleo, pero nosotros lo vamos a llamar mitra, ¿eh? Lo conoceremos por mitra. Y todo el conjunto de pequeños orificios en forma de panal, que por eso de ahí le viene el nombre de colmenilla, porque toda la forma que genera la mitra, tiene forma de panal, y de ahí el nombre de colmenilla. A esos huecos y a toda esa congeneración que forma la mitra se le llama alveolos, En los vasos de meceto, la parte del himenio son las láminas, bien, en forma de tubo, en forma de aguijón, Y aquí tenemos, en los ascomicetos tenemos, lo componen alveolos o celdillas que va, perdón, alveolos que van, van acompañadas de celdillas y de costillas, que ahora lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Vamos dando una explicación un poquito adelantada, ¿vale? Aquí tenemos una ampliación de una colmenilla, de una morchella, en vez de pie está acostada, ¿vale? Para que podamos ver mejor la definición. Todos esos orificios son los alveolos. Las costillas son esas pronunciaciones negruzcas granuladas que vemos, esos son las costillas, ¿vale? Y los alveolos son los orificios que hay dentro de cada, en forma de panal. Aquí vemos perfectamente las costillas, los alveolos de esta especie de morchella, ¿vale? Bien, dentro del género de morchella nos encontramos dos clases. Aunque parezca un poco así raro, nos encontramos dos clases. Perdón. Las rubias y las morenas. Dentro del género de morchella hay dos clases que se caracterizan. Una llamada rubias y otra llamada morenas. Las rubias, ¿qué características tiene y diferencia con las morenas? Las costillas que hemos estado viendo ahora mismo se oxidan con el tiempo, virando de color rojo a un marrón óxido. Y no tienen vallécula. ¿Qué es la vallécula? Ahora lo vamos a ver qué es la vallécula. Las morenas, el género morena. Las costillas se vuelven negras y sí tienen vallécula. Bien. Dentro del género de morchella existen dos clases, que son las rubias y las morenas. Las rubias, el género de las morenas, las costillas se oxidan virando de color rojo a marrón óxido cuando son adultas, a medida que van creciendo, y no tienen vallécula. Y el género de las morenas, las costillas se vuelven negras, completamente negras, y si tienen vallécula. Bien, visto esto, vamos a ver qué es la vallécula. Vallécula. Separación entre la mitra y el pie. Lo vamos a ver aquí ahora perfectamente. Espera que esto se nos descompensa. Ah, ahí. Vallécula, separación que existe entre la mitra y el pie. Aquí estamos viendo, he cogido esta foto para que... Vale. Para que lo veamos perfectamente bien. Esta especie, como estamos viendo la que está en la mano, vemos que la mitra, lo que es toda la parte del sombrero, definiendo lo que es el sombrero, se fusiona con el pie.
¿No hay un espacio entre los alveolos y el pie? Sin embargo, en la otra que tenemos a la derecha, si nos fijamos, han sido cortados los pies, arrancados, pero sí vemos que hay una pequeña membrana que separa los alveolos del pie. Esa es la vallécula. Esa separación, esa membrana que separa los alveolos del pie se denomina vallécula. Y estamos viendo que en las rubias no existen la vallécula porque los alveolos se fusionan con el pie. Y en el género de las morenas sí hay vallécula. Como estamos viendo, ¿vale? Pues aquí creo que nos hemos aclarado un poquito lo que es la vallécula, lo que es el género morenas y lo que es el género rubia. Después iremos viendo la especie que pertenece a uno y otro, ¿vale? Morchella fluvialis pertenece al género de las rubias. La Morchella importuna pertenece al grupo de las morenas. Estamos viendo también las características de las morenas y las rubias. Las rubias son ejemplares más amarillentos, más blancuzinos y el género morenas, como su nombre lo dice, suelen ser de tono más oscuro. Principal característica, la vallécula y que en las rubias las costillas se oxidan de color rojizo a óxido y en el género de las morenas se vuelven las costillas negras, completamente negras. Bien, vamos bien. Las colmenillas, llamadas también vulgarmente como cagarria, múrgula, morchela, son posiblemente la especie de seta que más nos gusta buscar a los aficionados a la seta, sin duda. Además de ser de una forma un poco diferente al resto de la especie de la seta, con su particular sombrero con celdillas, aparecen en la plena primavera, la época en que el monte está más bonito y más verde. Vamos. Las colmenillas se suelen decir que son muy caprichosas. Son una de la seta que más atracción despiertan entre los recolectores de setas silvestres, ya sea por su forma diferente al resto de la seta o porque son una de las primeras especies que aparecen en la temporada de primavera. Pero hay que saber que las cagarrias o colmenillas, vulgarmente llamadas, cagarrias se suele llamar por la parte de Granada, como también se les conoce, no habitan todo el año en el bosque. Son muy caprichosas y solo aparecen en lugares concretos, aunque eso sí, regresan todos los años al mismo lugar. Son unas setas fieles a su sitio. Si encuentras colmenillas en esta ribera, en este sitio, el año que viene volverán a salir en este sitio y el otro año volverán a este sitio, siempre y cuando no destruyamos el misterio, que lo único que lo podemos destruir somos la especie arrasadora humana. Son muy caprichosas y solo aparecen en lugares concretos. Aunque eso sí, regresan todos los años al mismo lugar. Por lo que una vez localizado un setal de colmenilla, sabremos que todos los años, si las condiciones son favorables, podremos encontrar morchelas en esos puntos. Punto muy importante a la hora de buscar y recolectar. Bien, seguimos. Esta la hemos puesto ya. Para buscar colmenillas con éxito, la primera norma que hay que tener en cuenta es que estas setas son completamente sorprendentes y caprichosas.
por lo que pueden aparecer donde menos te lo imaginas. A pesar de ello, vamos a dar algunas pautas para poder encontrarlas con éxito, ¿eh? Vigila la temperatura. Las colmenillas son muy delicadas y exigentes con la temperatura. Solo empiezan a salir con temperatura alrededor de 15 grados al mediodía y con unos 5 grados por la noche. Punto muy importante para los que quieren salir a recolectar colmenillas. Solo empiezan a salir con temperaturas que rodean los 15 grados a mediodía y unos 5 grados por la noche. Puedes utilizar un termómetro de suelo como para medir la temperatura de los sedales. Las colmenillas inician su aparición con una temperatura en el suelo entre 8 y 10 grados. Entonces, una pista bastante importante, ¿eh? Preciosas colmenillas. La verdad es que es un placer buscarlas. Me caigo aquí. Vale. Sigue de cerca tus setales. Una vez encontrada en un rodal de colmenillas, debemos peinar bien todos los alrededores y seguir lentamente el rastreo. En general, las colmenillas tienen un ciclo de eclosión de entre 2 y 3 semanas en cada zona. Pasado ese tiempo, se suelen interrumpir la floración, aunque depende mucho también de las condiciones ambientales, de las temperaturas, el viento y sobre todo la humedad. Si damos con buen setal, pero el tamaño de las colmenillas es pequeño, lo mejor será volver a por ellas en unos días. Verás cómo han crecido, ¿eh? Estamos diciendo que la época de eclosión de las colmenillas va de entre 2 o 3 semanas. A partir de ahí se corta el ciclo. Y ahora también veremos dónde tenemos que empezar a buscarla y cómo iremos avanzando en la búsqueda en distintos sitios. Alerta a los límites del bosque. Los bordes del bosque están más expuestos de cara al sol y las colmenillas les gusta mucho. Empieza a buscar por los bordes orientados al sur al inicio de la temporada y ve girando hacia el norte según va avanzando la primavera. Esta seta le gusta mucho al solito, como los lagartos, como digo yo, y van buscando siempre las zonas más soleadas, al principio de la temporada. Hay que buscar siempre al principio por la zona de los bordes orientados al sur, al inicio de la temporada, y tendremos que ir girando hacia el norte según vaya avanzando la primavera. Busca matorrales. Si encuentras una zona húmeda, con claros en el bosque y bastante luz con presencia de manto y hierba y mucha materia orgánica, deberemos centrarnos en los límites de esa zona. A las colmenillas les encantan los matorrales como el bog, la sabina rastrera, el enebro, el rosal silvestre, también los pinos y en esencial los abetos son predilectos para esta seta. Si encontramos un bosque mixto de abetos y pinos, deberemos empezar a buscar por la zona de los abetos primero. Seguro que encontraremos buenos ejemplares de gagarrias, como se suele decir, ¿eh? Así que es muy muy importante todas estas pistas que estamos dando para buscar las tan desconocidas colmenillas, porque son muy difíciles de encontrar. Vale, vamos bien. Característica del suelo. Vaya foto en una ribera, estamos viendo una ribera ahí con una cesta, con unas colmenillas, un ejemplar precioso. Parece que son morchelas esculentas, pero una maravilla. El suelo se compone de tres partículas minerales de tamaño distinto, de más grueso a más tierno: arena, limo y arcilla. Las múrgulas prefieren los terrenos de limo, situados entre la grava más fina y la arcilla. En ellos aparecen más y en un número de mayor ejemplares. Ese tipo de terreno lo podemos encontrar en riberas de ríos y arroyos. También debemos tener en cuenta que ese tipo de terreno es más frecuente encontrarlo en zonas de poca pendiente y propicio a la sedimentación, ¿eh? Ya sean de forma redondeada o alargada, las múrgulas las podemos localizar la mayoría de las veces en lugares soleados y con suelos de gran riqueza en materia orgánica. También en las riberas de los riachuelos y arroyos. Es decir, que estas son unas características principales
de dónde poder encontrar las morchelas en zonas de ribera, en zonas de ría, en zonas planas, que no tengan pendiente. ¿Zonas planas por qué? Porque en las zonas planas se crea se asienta toda la materia orgánica en las orillas y eso para ella es fabuloso. Bueno, seguimos avanzando. Terrenos removidos son ideales para colmenillas. A las colmenillas les encantan las zonas de tierra y ramas removidas. Son uno de sus lugares predilectos. La tierra removida por animales o el cultivo les encanta a las colmenillas. Busca en zonas donde hayan realizado trabajos forestales, donde haya pasado maquinaria pesada para arrastrar troncos y haya removido la tierra. En estas zonas te puedes llevar una grata sorpresa. Busca también las riberas de ríos que hayan sufrido inundaciones y se haya depositado tierras, haya sedimentación. Debemos evitar adentrarnos mucho en los bosques, menos aún si estos son espesos y cerrados, ya que casi con toda seguridad no vamos a encontrar ni una sola múrgula en ellos. Deberemos buscar en zonas donde el bosque con claros de luz, con mucha humedad, que sean abiertos. También en márgenes de bosque herbosos. Si encontramos una zona desbrozada en el bosque, deberemos buscar ahí porque es muy probable que encontremos algún ejemplar. Y en tierra quemada. No es el paisaje ideal para salir al monte. A nadie le gusta ver el monte quemado y destrozado. Pero es un hecho que las morchelas eligen este tipo de zonas para aparecer en abundancia en los 2 años próximos al incendio. Es decir, donde haya habido un incendio, hay unos tipos de morchelas que crecen en restos de leña quemada y son propensas a salir en eso. Por eso se dice que en zonas quemadas se quema este año y durante los 2 próximos años siguientes son sitios muy perfectos para poder encontrar colmenillas. Y tomando nota, bueno, el vídeo lo podéis ver las veces que queráis, porque son unos detalles muy, muy, muy interesantes y curiosos para buscar las colmenillas. Después de la lluvia, busca colmenillas. La lluvia les encanta a las colmenillas. Una buena lluvia de primavera hace crecer las morchelas. Vigilad la temperatura que os hemos indicado antes y salid en busca los días siguientes a la lluvia. Tomad nota. Es decir, que la lluvia les encanta. Si cae un aguacero en plena primavera y las temperaturas aún siguen perfectas a mediodía sobre 15 grados y todavía en la tierra tenemos unos de 2 a 7 grados, son la temperatura ideal y el clima ideal y después de la lluvia el perfecto para ir en busca de las colmenillas. Conoce el terreno. Es importante conocer dónde salen las colmenillas y visitar los setales antes y después de recoger colmenillas. Ve las plantas, flores y frutos que podemos encontrar en la zona y conocer cuándo aparecen. Con la observación del terreno y nuestras anotaciones podremos identificar la florada de las morchelas ayudándonos de la vegetación. Una cosa bastante importante. Bonitos ejemplares. Bueno, seguimos. Salir al monte a buscarla. Hay que tener en cuenta que las colmenillas, cagarria o múrgula son una seta más codiciada por los buscadores setas y hongos. No hay que hacer mucho caso en las zonas que nos indiquen. Y si queremos asegurar la recolecta, no deberemos quedarnos en zonas de fácil acceso. Deberemos buscar sitios poco frecuentados y una vez allí, y si reúne las características que os hemos comentado, deberemos caminar lentamente arriba y abajo, pero sin alejarnos mucho de la zona que hemos localizado. Seguro que encontraremos alguna. Son bastante difíciles de encontrar. Obviamente no vamos, si nos dicen, vete a tal sitio. La gente es muy... En este mundo, por desgracia, hay mucho ocultismo y no te quiero enseñar mi sitio. Pero bueno, aquí damos pistas para que podamos disfrutar todos de la naturaleza y todo de este maravilloso reino. ¿Con qué especie se puede confundir? Muy importante en esta clase. Con la Giromitra esculenta.
Aquí tenemos la ciudad de Aculenta, la fuente de la Legión Media. Vale. Quirometa Aculenta. Seta mortal. No tóxica, mortal. En algunos países, en una zona de Cataluña, la siguen comiendo. Después de hervirla 70 veces. ¿Qué necesidad hay de comerse una seta que está catalogada como mortal? Después de hervirla 60 veces. ¿Qué sabor tiene esa seta después de hervirla 60 veces? ¿O 10 veces o 15? No tiene sentido. No tiene sentido. Cómete un filete. Cómete un algo, pero no vayas a comerte una seta que está catalogada como mortal. Es más, la girometra culenta contiene células cancerígenas residuales. ¿Qué quiere decir esto? Que contiene células cancerígenas y que se quedan en nuestro organismo, que no las pulsamos, que se quedan ahí de por vida. Y eso, ingesta tras ingesta, al final, caput. Contienen células que atacan a los glóbulos rojos. Es una seta destructiva y mortal. Pues con esta seta la podemos confundir. Si os fijáis, tiene casi la misma forma. Pero la diferencia entre las colmenillas y la giromitra es que la colmenilla tiene la mitra en forma de panal y la giromitra tiene la mitra en forma de cerebro. Vamos a ver aquí en esta foto. Siguiente. Aquí tenemos una foto de la giromitra culenta. Si la observamos, tiene forma de cerebro. Nace y crece en el mismo hábitat que las colmenillas. En el mismo. Mucha precaución. Ahora vamos a poner una fotografía que son muy precisas para poder diferenciarla. Aquí tenemos una colmenilla y una giromitra. Son muy, muy parecidas, pero hay una evidente diferencia. La forma de la mitra, la forma del sombrero. Una es con forma de panal y la otra es en forma de cerebro. Bien, vamos a ver aquí otras fotografías. Aquí tenemos un corte longitudinal de una giromitra y vemos cómo es el interior de la giromitra. Hay partes macizas. Y aquí vamos a ver un corte de una morchela. Completamente hueca. Vemos la diferencia al corte longitudinal de una y de otra. Y la forma también, cuando la tenemos justamente al lado, son perfectamente diferenciables. ¡Ojo! La giromitra esculenta es mortal. Mortal. Bien. Continuamos. Nuestro patrocinador, la Casa de las Setas, tiene también en su blog un reportaje muy preciso y bonito sobre las colmenillas. Nacho nos ha facilitado estas
láminas tan didácticas y vamos a ofrecer a todos vosotros los trucos para encontrarla. Temperatura. Son muy exigentes y solo empiezan a salir con temperatura alrededor de 15 grados al mediodía y con unos 5 grados por la noche. Hay que tener en cuenta ese dato que es muy importante. A nivel del mar, empiezan a aparecer por febrero o marzo en cotas bajas y acaban en junio o julio en zonas de alta montaña. Otro dato bastante importante. Su hábitat. Como siempre, se encuentran en los sitios más soleados y de mayor riqueza orgánica y humedad, cerca de arroyos y riachuelos. Estamos viendo en zonas de riachuelos planas, con mucha sedimentación, zonas que hayan sido inundadas en el invierno y tengan mucho resto de materia orgánica, con mucha humedad, sitios clareados que le dé el sol, sitios propicios para ir a buscar colmenillas. Bonita cesta y bonitos ejemplares. Después de la lluvia. Una buena lluvia de primavera hace crecer las colmenillas. Salís en su busca los días siguientes a una lluvia. ¿Dónde buscarla? En márgenes de camino. Mirar alrededor de los caminos. En los sitios donde haya más luz y humedad. Casi siempre lugares abiertos y márgenes herbosos. En las cunetas de camino. En zonas donde exista mucha humedad y la luz le dé bien de lleno. Zona propensa para que salgan las colmenillas. Perdón. Después de los incendios, las colmenillas eligen este tipo de zonas para aparecer en abundancia en los 2 años siguientes al incendio. Cosa que hemos comentado antes y que es un hándicap para ir a buscar colmenillas. Terreno removido. Buscar en zonas donde se hayan realizado trabajos forestales, donde haya pasado maquinaria pesada para arrastrar tronco y ya haya dejado la tierra removida, etcétera, etcétera. Ese sitio es ideal y propenso para que salgan las colmenillas. Siempre y cuando sean zonas clareadas, con humedad y que le dé el sol. El ciclo de eclosión de las colmenillas. Las colmenillas tienen un ciclo de eclosión de unas 2 o 3 semanas en una localización. Y después se detiene la producción. Es decir, que si nosotros empezamos a buscar, encontramos un rodal que empiezan a salir, nos estará produciendo colmenillas 2 o 3 semanas, si el clima es favorable. Si veis que son muy pequeñas, es mejor dejarlas y volver unos días después a buscarlas. Porque seguirán creciendo. La sarcospaera crasa comparte cierto hábitat, bosque de coníferas con tierra removida, tipo de suelo, prefiere suelo calcáreo y época de floración. Aquí tenemos también una pista muy importante para buscar las colmenillas. Prefiere los suelos calcáreos. Y hay una especie que es la sarcospaera crasa, que tiene forma de copita, que comparte ciertos hábitats. Lo busca de conífera con tierra removida. Tipo de suelo, prefiere preferentemente los calcáreos y la época de floración. Plantas. Las colmenillas les encantan los matorrales como el boj, la sabina rastrera, el enebro, el rosal silvestre. También los pinos y especialmente los abetos. Si vais a buscarla por zona de pino, empezad siempre por los abetos. Bien. Siempre. Perdón, tengo la garganta que no veo. Siempre deshidratada. Las colmenillas son tóxicas en crudo. Debes utilizar las colmenillas deshidratadas, ya que al secar las colmenillas, sus toxinas desaparecen. Además, quedan perfectamente
una vez rehidratadas. Aquí vamos a ver algo que es bastante interesante. Toxicidad de la morchela. Las morchelas, esto sí que hay que tener mucho cuidado con la generación de morchela. Por favor, mucho hincapié en esto. Las morchelas son tóxicas en crudo. Hay que deshidratarlas para su consumo. Contienen toxinas termolábiles. Se desactivan cociéndolas más de 20 minutos seguidos y se desactivan también esas toxinas deshidratándolas. Muy importante. Vamos a seguir viendo la toxicidad de la morchela. Aquí tenemos una lámina que he extraído de un colegio de médicos, donde dice: la morchela debe ser cocinada un tiempo suficiente para que sea comestible. La ingesta de setas crudas o poco cocinadas pueden dar lugar a síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, etc. El tiempo del inicio de los síntomas suele ser de 5 horas. Se cree que la causa de la intoxicación se debe a la presencia de hemolisinas termolábiles. Sin embargo, ello no explica todos los casos de intoxicación, dado que el estudio de Sabiuk, de 62 casos, 26 habían sido bien cocinadas. Se cree que la colmenilla no solo tiene que ser bien cocinada, sino que tiene que ser también antes deshidratada, para que pierda todas las toxinas. En el caso de los síntomas neurológicos, los síntomas y el tiempo de inicio de los mismos difieren del grupo de gastrointestinal. Los síntomas neurológicos después de una ingesta de colmenilla habían sido reportados en libros o revistas micológicas en diferentes países. La primera referencia se realizó en 1889 y la primera publicación médica se produjo en 2008. En total, hasta la actualidad, antes del estudio actual, se habían reportado 40 casos. Los síntomas neurológicos más característicos, temblor, mareo, ataxia, son sugestivos de afectación cerebelosa. Sin embargo, existen manifestaciones neurológicas, como las alteraciones oculares que sugieren afectación del tronco cerebral. También han sido descritas alteraciones neurológicas como parestesias, alteraciones musculares y síndrome piramidal y extrapiramidal. Todo ello cuestiona la identificación que se hace del síndrome cerebeloso como lo más característico de la intoxicación por morchela. El tiempo de aparición de los síntomas neurológicos oscila entre las 6 y 12 horas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que las colmenillas son sí o sí tóxicas crudas y que tenemos que tomar determinadas cosas para su consumo. Desecándolas, había un estudio que decía que incluso había que congelarlas para que perdieran otro tipo de toxina, pero desecándolas y una vez rehidratadas, cocinándolas bien, supuestamente han perdido su toxina. Una vez que hemos visto la toxicidad de la colmenilla, seguimos con datos curiosos. Colmenillas en la playa. Hay una especie de colmenilla, la Morchella dunensis, que crece en las dunas de algunas playas y en terrenos arenosos cerca del mar. Aunque parezca un poco contradictorio, pues sí, existe. Si vemos, es muy parecida a la Gyromitra esculenta, pero se diferencia porque contiene bastantes alveolos en la mitra. Y hasta aquí nos ha dado los trucos y detallitos perfectos para encontrar el género Morchella. Vamos a ver ahora varias especies de seta, de colmenilla. Aquí tenemos una que pertenece al género morena. La Morchella importuna. Muy preciosa. Vemos perfectamente que forma cónica,
Sus costillas son negruzcas, pertenece, contiene. A ver si lo. A ver, está buscando otra. Contienen bayécula. No encuentro lo que quería poner, pero bueno. La mochila importuna pertenece al género de morenas. Las costillas son negras. Contienen bayécula. Su tono es oscuro. Precioso ejemplar. Aquí tenemos otro ejemplar. Morchela distance. Te pertenece al género de las rubias. Vemos que no tiene bayécula. Su pie bastante grueso, forma cónica. Las costillas están oxidadas de rojizo, de un tono rojizo óxido. Aquí tenemos otra especie preciosa. Vamos, bonita fotografía. La morchela de lata. Morchela de lata. A ver qué tengo yo por aquí. Un apunte. La morchela de lata pertenece al grupo de las morenas. Vemos en el pie que se puede apreciar, no lo vemos, pero se puede apreciar que contiene la bayécula. Y sus costillas son negra, negruzca oscura. Morchela de lata. Preciosa fotografía. Morchela purpurascens. Otra morchela que pertenece al género de las morenas. Contiene la bayécula, contiene las costillas con tonos, según se va haciendo adulta, con tonos oscuros, negros. Y morchela, purpura essence. Coño, no me sale la palabra. Aquí tenemos otro ejemplar de morchela rígida. Precioso ejemplar. Aquí tenemos unos ejemplares en zonas quemadas. Estamos viendo zonas quemadas. ¿Veis? Morchela rotunda. La morchela rotunda es una de las especies que suele crecer en zonas quemadas. Así que estamos viendo toda la arboleda quemada, restos de restos quemados en el suelo. Ha pasado el invierno por encima del bosque quemado, ha caído su aguacero, ha empezado a crecer vegetación, hay sol, temperatura 15 grados más o menos a mediodía, temperatura del suelo 5, 6 o 7, 8 grados, colmenillas a la vista. Morcela rotunda que sale en zonas quemadas. La morchela tridentina. Preciosa especie. También. Estamos viendo que sale en zona de los abetos. Muy bonito ejemplar. Y para despedirnos, aquí tenemos este curioso conjuntillo que no ha puesto en su blog de Facebook mi compañera Judith, la pequeña Yuk, la página Seteando Ando.
Y es, creo que es una foto graciosa y curiosa para despedir esta clase. Esperando de que os haya gustado a todos, de que haya sido de vuestro agrado y que haya sido, creo que ha sido una clase interesante y didáctica para todos los que querían conocer un poco más del mundo de las colmenillas. Se han dado unas pistas bastante en su punto. Dónde localizarla, cómo son, con qué especie la podemos confundir, qué toxinas contiene las colmenillas, cómo hacer desaparecer esas toxinas para su consumo, etcétera, etcétera. Así que nada, muchísimas gracias por haber asistido a esta clase. Espero que haya sido de vuestro interés. Por favor, dadle al me gusta, compartir el vídeo, suscribir a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para que os lleguen todos los eventos que vayamos a hacer. Y nada, preparando la siguiente clase, que no sé si nos lo dedicaremos a la marismo aureade, a la senderuela, que también está, es seta de primavera. Y un ejemplar muy bonito y muy precioso de buscar. Así que nada, muchísimas gracias a todos, fuerza con lo que nos está cayendo. Vamos a quedarnos en casa, a ver cuando salimos de esta. Vamos a repasar los vídeos para que cuando salgamos al bosque salgamos como unos expertos en busca de la seta. Venga, un fuerte abrazo y ánimo a todos. Nos vemos.